Una nueva iluminación, una nueva cancha, en este caso Oeste Alta, Palermo 3. Aquí las divisiones inferiores entrenando con sus entrenadores, con sus familias que han venido a acompañar. Una alegría enorme porque venimos repitiendo este tipo de acciones en muchos puntos de la ciudad donde no había luz. Ahora se puede practicar deportes y disfrutar en familia, y en horas de invierno que solía oscurecer muy temprano, ya los chicos pueden aprovecharlo inclusive hasta más tarde. Así que muy contentos, y bueno, vamos a seguir trabajando en iluminar otros sectores también de la ciudad. Pudimos instalar 7 postes y 10 luminarias, de manera de que se vea muy bien en cada uno de los sectores de la cancha. También se hicieron trabajos preliminares de desmalezado, de puesta a punta de lo que es, puesta a punto de lo que es el campo de juego, limpieza en general de zonas adyacentes y las iluminaciones, que era lo más importante. Así que vamos a seguir trabajando en esta zona que sabemos que hace mucha falta, y también estuvimos iluminando lo que es un playón deportivo que está aquí muy muy cerquita, así que ya no hay excusa para practicar deportes de noche. Ya van más de 15 espacios iluminados de esta manera, que no terminan siendo ni clubes ni playones deportivos, sino que son espacios públicos donde se lo utiliza para hacer deporte. Así que es una decisión desde el intendente de que se pueda iluminar de manera, como te decía recién, de poder realizar actividades deportivas y de la manera segura. Junior del Oeste, yo tengo a cargo la categoría 2008, 2009, 2010, 2011. Y después tenemos ya la 14, 15 y 16 categoría, y después la 12 y 13 que está del otro lado. Pero antes no se podía ni entrenar acá. Nosotros cuando comenzamos hacíamos de 6 a 7, una horita nomás. Por ahí nos ayudaban las luces de la calle nada más. Y bueno, y era muy inseguro para los chicos. Y ahora, gracias al intendente, tenemos el espacio y la luz especial para seguir entrenando. Realmente nos sirve mucho para nosotros y más para los chicos también, ¿ves? La contención que le damos nosotros a los chicos, la luz, todo es muy, muy hermoso todo esto. Está genial, porque antes que comience, antes que esté iluminado, era todo oscuro. Los chicos lo teníamos que tener acá en la orilla cuando teníamos dos focos. Y bueno, y ahora con la iluminación, mire, está la cancha repleta, ya no hay basura, está más limpio, se cortó lo que es el yuyo. Estamos contentos con la gestión. Sí, yo trabajo junto con el profesor Ezequiel Hurtado, él es mi primo. Yo le ayudo a hacer todos los papeles, todo eso. Nosotros comenzamos con él en febrero, hace 2 años ya. Comenzamos, bueno, acá no había luz, no había nada, así que yo le di una mano a él. Y bueno, más seguridad, porque ahora como está iluminado, los chicos pueden correr la vuelta a la cancha, y ya como no se ve mucha basura, y estamos re felices, los chicos re contentos.